Hola, vengo a enseñaros esto. Son unos nuevos tafus que he encontrado. Son unos tafus que he encontrado que hacen aquí en Alicante. Los hacen a mano. Y son una pasada de chulos. Mirad, os hago un vídeo para que podáis ver. Este es mío, o sea, este ya lo he vaciado un poquito de espelta. ¿Vale? Son de Mundo Zafu, no, de zafumeditacion.es, creo que era. Y como podéis ver, las costuras están muy bien. Están muy bien hechas. ¿Lo veis? Está todo muy bien acabado. Bueno, este está blandito porque lo que os digo, lo he vaciado de espelta. ¿Vale? Vienen mucho más hinchados que yo, como soy pequeñita de altura, me sentaba encima y en fin, que me parecía que estuviera sentada en una silla, ¿vale? Pero estos, si lo vacías un poquito, no hay que tirar la espelta, la cáscara de espelta, hay que guardarla en la nevera o en el congelador para que no salgan bichines. Mientras lo estamos usando no van a salir bichines, ¿vale? Porque se está moviendo toda la espelta, está aireando, no hay problema. Pues como podéis ver, el formato redondo, el estándar, es una loneta muy sencilla, pero de muy buena calidad. Aquí tenemos, a ver si lo encuentro, aquí. En el lado contrario al asa tenemos la apertura. Toda esta funda se puede lavar. Mirad el relleno como viene. Viene con un saquito, con su cremallera. Voy a abrir. Uy, ya va saliendo. ¿Veis la cáscara de espelta? No voy a abrir mucho más que si no se me sale la espelta. Vale. Vale, entonces nada, se mete. Lo volvemos a huecar un poco y ya está. Bueno, tienen otros formatos de zafus también muy chulos. Vale, este es el redondito. Voy a dejarlo por aquí. Tienen también otros de media luna. Este me parece precioso. Mira qué bonito es. ¿Veis? Es una preciosidad. Es una preciosidad. La tela es mucho mejor, más buena. Este está por vaciar, o sea, este está nuevo. Bueno, por vaciar. Hay gente que es más alta y no necesita que se vacíe, ¿vale? Yo sí, yo soy muy, muy bajita y necesito que esté a menos altura. Pero este está, por ejemplo, es nuevo, ¿vale? No se ha tocado. Y la textura es muy agradable, no sé si llega a verse en la cámara, tiene una textura mucho más de tapicería, es un tapiz. Las costuras también están muy muy bien hechas. Tenemos luego la etiqueta, pero el asita por aquí. Ver, como está más relleno, está más fuerte. El asa por aquí. Y aquí detrás tenemos la parte, ahora, donde se ve el saquito. Igual, la misma historia. Tiene una cremallerita por aquí. Vale, donde yo abro ahora. Yo abro la cremallerita y tengo la espelta a la vista. Ay, si puedo, está tan apretado. Ahora. ¿Veis? No lo abro más porque este está nuevo. Este no lo voy a tocar mucho. Pero vamos, una preciosidad, como podéis ver. La calidad es muy buena. Están hechos a mano. Así que producto español que hay que mover, hay que promocionar, ¿vale? Para que los pequeños, los artesanos de aquí, de nuestra tierra, les vayan las cosas bien, ¿vale? Mirad qué preciosidad. Me encanta. Es que solamente como elemento decorativo ya es una pasada.